Está todo seco, seco, ¿eh? Qué lástima. Más bien. Madre, estoy otra vez, lo marto. Tú sabes que yo te acompaño siempre, siempre que puedo. Hoy está el día algo más fresco, ¿verdad? Sí, bastante. Se nota. Veintisiete grados. Pues ya ves tú. Siempre estamos a 33, 34. Bueno, y una vez está con este, ¿no? Pero hoy el día sí se puede trabajar. Sí, estaba alumbrando antes, pero es que no he visto ninguna, ¿eh? No es que haya visto pocas. ¿Habrá alguna por allí? Mira, ahora va pasando por ahí. O esa es del campo, Pencho. Esa es del campo, esa es una torcán, mira.
Corre, que se va. Allí. Allí, allí. Allí. Es que aquella, que si era una torca. La nave, ¿no? Allí se ve. Un pirote. Sí. Ahora lo que hago. ¿Qué? Que ya llevaron las patas caídas ya. Ya te digo. Sí. Dios, ballena. Qué montón. Dame algo. No, vale. Te vas como un mulo. Vale, te espero aquí. Y está picándola la otra. La blanca se ha hecho la jefa. Que te ríes. Pues te ríes, campero, porque me he sentado a toda chapa. Mira, ha caído una de estas blanquitas. Aquí estaba la blanca entera, ¿verdad? Sí. Pues ha caído una pintadilla. Dale vacación a la blanca entera y deja la otra. ¿No? No, porque se acostumbra ya. ¿Sí? ¿No tiene vacaciones? ¿Cómo?
cuando una cosa va bien, madre, no hay que cambiarla. Es decir, esta chica se ve más revoltosa, esto se ve, ¿no? Esta se ve más revoltosa. La sangre nueva. Es lo que tiene. Para ninguna que de aquí fuera desescapó. ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Se ha caído el chapo. ¿Que se ha caído el qué? Eso no pasa, eso va mal. A ver. Todo tiene arreglo. Menos una cosa. La muerte. La madre, ¿verdad? Apañado. ¿Eh? Apañado. A los problemas, soluciones. Ahí va ella. Se ha quedado la gloria. Ahí va, aquí. ¿Te crees tú que ella estaba repartiendo, sabes? Sí. Sí, sí. Le he visto que la ha picado. Eso no se ha hecho. Sí, sí. Otra como el campero. Sí, te vamos a poner a pensar. Perfecto. Si algo va a estar bien, tú me lo dices.
¿Entraba o entraba? Entra. A la amiga, a la próxima. ¿No es miércoles jueves? Sí, bien. Niño, ten cuidado que esta está muy revolucionada. Si no se escapa ninguno. Escucha, ¿esa qué color? Gris como amarronado, qué raro. Durarte más no te aseguro nada, pero vamos a intentar de que no se escape ninguno. Pero bueno, si se escapa alguna también está dentro de lo normal. ¿Se va? Para, Santiago. No, vale. Eso lo diría, madre. Mira, qué movido faltaba. Eso quería acampar. Eso es lo que pretendía ella, escaparse. Pero no lo conseguí. Thank you.
Ahora. Bueno, camperos, pues ya están todas vaciadas y con su comida y con su agua puesta. Ya, hoy que es martes. Sí. Martes, miércoles. El viernes por la mañana vendremos y le daremos de vuelta, pero ya, mira ahí, madre, enfócale para allá. ¿Dónde que no se nota? Alumbra ahí para... Alumbra. Dios, aquellos tejos se veían hasta la bola ahí, mira. Estaba negreando, camper. Aquí ya está quedando poco. Y bueno, si es que de eso se trata, para eso nos han llamado, para que las quitemos. Mira ahí donde hay una... ¿Qué? ¿Una qué? ¿Ella? ¡Ah! ¿Me puedo asomar, Pencho? No sé, está con el pico abierto. No sé si le pasará. No. Te sigo, ¿vale? ¡Ay, tiene huevo! Sí, la mensajera. ¿Pero esas mensajeras, Pincho, son siempre de alguien? No, son prohibidas. Mira a ver si llevan ellas. Pero... Mira, van y ya. Ah, vaya, una así como gris clara. A ver, campero. La mensajera está criando ahí. ¿Qué crees, mi malito? Si pudiera coger. No. Si cae en la jaula, ha caído, pero bueno, y si cae en la jaula ya sabiendo que. Esa es lo que se deja. Deja alojar, pero deja el animalito. Gracioso. Es guapa, ¿eh? Sí, sí, es bonita. Eso. Bueno, campero, vale, vamos a bajar. A mí eso sí me da lástima. Bueno, y siempre para arriba. Queremos. Ten cuidado, anda. Su huevecito.